Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a seguir con el álbum que estábamos haciendo. Bueno, como veis, ahora el completo. Y luego, bueno, pues vamos a empezar a ordenar las hojitas, porque la verdad es que así se quedan un poquito descontroladas. Bien, lo que vamos a hacer es echar pegamento en esta parte de aquí y en esta parte de aquí para esta hojita, esta primera hoja de nuestro álbum. Y dentro va a ir un tarjetón o varios tarjetones en el que le podremos pegar varias fotitos, con lo cual es un álbum que va a tener bastante capacidad. Ese va a ser nuestra primera. Esta se va a quedar así porque va a abrir como si fuera un desplegable, que la verdad es que me encanta. Y para que se sujete nuestro desplegable, lo que voy a hacer va a ser colocarle un die-cut de los que trae la colección. Por ejemplo, este que pone, este de aquí. Y solo le vamos a pegar la mitad. Así la otra mitad nos va a sujetar esta parte de aquí, que se va a abrir y se va a cerrar de esta forma. Vamos a dejar secando. Esta de aquí se va a abrir así. Se va a abrir entero para poder pegar una foto bien grandecita por aquí. Y vamos a sujetar nuestro álbum de la misma manera que hemos sujetado este de aquí, también con un die-cut de la colección. Así que nada, voy a sacar los die-cuts porque tengo que buscar los que mejor me combinen o mejor me peguen o yo considere que quedan mejor. Así que nada, le pegamos ahí, este le sacamos y va a ir metido así, sujeto. Nuestros die-cuts nos van a servir para sujetar los proyectitos, las hojitas, ¿vale? Volvemos hacia atrás, este va a ir tal cual, este también se va a abrir, le vamos a pegar un die-cut en la parte de acá. Por este lado de aquí vamos a hacer lo que hemos hecho en el otro, que va a ser pegarlo para poder meter un tarjetón. Este de aquí se va a abrir entero y lo mismo, le tenemos que poner un die-cut, que va a ser este de aquí, el de la otra media. Así. Y este de aquí va a ir completamente liso. Pues ya lo tendríamos. Esta partecita de aquí ya estaría lista. Ya nos quedaría completar con tarjetones. Que para ello, como hemos visto, no hemos utilizado ninguna de las cartulinas que venían en la colección. Y las hemos reservado porque las podemos. En la caja creativa, perdón. Y las hemos reservado porque las podríamos utilizar ahora. En la parte de aquí voy a poner también un pequeño bolsillito. Voy a marcar por donde quiero cortar y voy a marcar el circulito por aquí y el circulito por aquí. Le vamos a poner un bolsillito en nuestra parte trasera. Podemos hacer
hacer otro bolsillito para la parte de delante, también con el amarillo que nos sobraba. Vale, vamos a cortar los tarjetones utilizando cartulina normal, ¿vale? Vamos a cortarlos a 18 por 13 centímetros. Vale, y ahora para este de aquí y este de aquí, el de atrás, los otros dos que hemos terminado cortando, los vamos a doblar a la mitad. Es decir, si esto mide 18, vamos a cortar a 9, vamos a plegar a 9. Y ya tendríamos los dos tarjetones para la cara de adelante y la cara de atrás. Podéis meterles bastante más, ¿vale? Con lo cual tiene muchísima más capacidad este álbum si queréis meterle más tarjetones, porque entran más. O sea, podéis meter muchísimos más tarjetones en esta parte de aquí, por ejemplo, y en la parte de atrás. Aquí va este. Y en la parte de atrás, en todos los sobres entra mucho más volumen. Y este va a ir aquí. Y ahora que ya los tenemos, pues por ejemplo, vamos a pegar este Daika aquí. Vale, tenemos esta parte terminada. En el lomo últimamente me ha dado por pegar cositas, así que voy a ver qué pego, porque me había gustado este chirimbolito para pegarlo en el lomo, para ponerlo en el lomo, pero obviamente tiene que ir con algo más. Y vamos a ver lo que os digo de la portadita. Sabéis que me gustan los nombres en las maderitas. Y este traía maderita. Y ahora, como estáis viendo, superpuse una primera portada como quería que se viera, pero el azul es demasiado potente, así que mi idea es utilizar un cartón craft que me sobró de otra caja creativa, hacerle la forma de la portada, del marco de fuera,
y poderle poner un poquito de velum para rebajar un poco la intensidad del azul y que no sobresalga tanto el azul de la portada, sino que se vea mejor los elementos que quiero poner, incluidas las maderitas. Van a ir los elementos colocados de la misma manera que están ahora mismo en la portada, pero obviamente lo que necesito o quiero hacer es utilizar el velum también para rebajar simplemente la intensidad del color, porque por el lomo y por la contraportada se va a ver este azul tan intenso. Así que nada, como habéis visto, he copiado la portada en este cartón, que es cartón craft, que es muy 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 finito. No necesitamos que sea muchísimo más gordo, porque ni siquiera creo que es como de, ni siquiera creo que llegue a 1 milímetro este tipo de cartón, ¿vale? Es también de tu tienda creativa y nos lo mandaron en la otra caja. Puede ser que sea de 0,5 o incluso, o sea, a lo mejor sea 1 milímetro, de 1 milímetro, pero no, pues como no es cartón craft, no es cartón contracolado, no se ve como tan potente. Y bueno, luego le voy a dar como unas pequeñas curvitas también a la parte interior. Voy a coger el cúter, o las tijeras, y voy a cortar tanto la parte interior como la parte exterior para hacer este pequeño marquito. Una vez que lo tenga todo recortado, voy a cortar un velum para meterlo por dentro del marco, que lo voy a ir pegar por la parte de atrás de este cartón craft, con lo cual no se va a ver. Y también voy a decorar este cartón craft con un papel de la colección. En este caso voy a utilizar uno de color amarillo y creo que va a quedar bastante bonito. Os voy a dejar esto un poquito a cámara rápida, pero lo que os digo, simplemente tenéis que hacer la portadita, calcarla como en este cartón craft, medir a 1 centímetro por cada lado como si estuviéramos haciendo un marco, unir las líneas para hacer el marco y luego darle un poquito de redondel también a las esquinas interiores. Una vez que tengo recortado ya el marco y que he hecho el agujero interior, lo voy a forrar, como os he dicho, con papel amarillo. Simplemente lo voy a forrar por uno de los laterales, no voy a cubrir los cantos, porque luego los cantos los quiero cubrir con tiras de papel plateado o foil plateado, que bueno, también a veces nos han venido en las cajas creativas y otras veces pues simplemente los he comprado, se pueden comprar aparte. Voy a utilizar este papel amarillo que es de los básicos de Mintopía y que nos venía con la caja creativa y que creo que combina súper bien con esta colección porque Nico nos hizo una combinación maravillosa con esta caja creativa. Y bueno, pues creo que va a resaltar bastante lo del marco y que se va a ver muy 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 bien los elementos que hemos querido poner en la portada. Simplemente echamos pegamento, pegamos sobre la cartulina amarilla y ya nos tocaría recortar de nuevo la cartulina amarilla, tanto, bueno, pues repetir el marco que hemos hecho, pero esta vez también con la cartulina amarilla pegada. Una vez que lo tenemos recortado, simplemente vamos a recortar un velum del mismo tamaño y lo vamos a pegar por la parte de detrás del marco para luego simplemente cubrir esta parte azul y que no se vea tan intensa. Y encima del velum vamos a pegar los elementos de la portada de la misma manera que hemos pegado los elementos que los teníamos pegados con antelación.
Sí que os digo que esta parte del velum es opcional, pero la zona del marquito sí me gustaría que la hicieras, pues simplemente para que vierais el volumen que da y lo bonito que queda resaltando a lo mejor la portada con ese marquito. Así que nada, una vez que terminemos esta parte, ya hemos terminado con esta actividad del finde, hemos hecho un álbum muy 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 bonito, creo que ha quedado muy chulo, así que nada, espero que os haya gustado, hacer las fotitos correspondientes, subirlas al álbum del grupo Actualízate de Facebook si estáis participando en las actividades de los findes, y si no, pues simplemente no lo hagáis, o sea, etiquetarme por redes para ver qué cosas más tan bonitas hacéis con mis tutoriales y ese tipo de cosas, que me encantará veros y compartiros. Y bueno, lo dicho, como siempre suelo recordar en estas veces, pues seguirme, compartir, dar like, comentar y ese tipo de cosas para que el algoritmo no me deje en el olvido. Os recuerdo que si os gustan mis tutoriales, os podéis hacer miembros del canal por 1,99 al mes para apoyar el canal simplemente, aunque luego yo os dé algunos detallitos extras, pero simplemente es por apoyar el canal y para que yo pueda seguir haciendo este tipo de trabajos. Y nada, que me encantaría muchísimo teneros por allí. Y bueno, os dejo ya con el final del proyecto, pero por supuesto, y os pido por favor que me digáis qué os ha parecido este trabajo, si os ha gustado trabajar con el velum, del caso de que lo hayáis hecho así, si creéis que resaltaba más la portada de la otra manera, si el marco os gusta o no os gusta. Y lo que os digo, una vez que terminemos todo, lo que ya tenemos que hacer es bordear todos los bordes con una tira más o menos de 1 milímetro de papel plateado, que yo ya no os lo dejo en el vídeo porque también es opcional, pero que creo que le da un aspecto mucho más chulo a los bordes al llevar la ecopiel. En mi caso, si lleva papel, pues tampoco merece la pena hacerlo. Nos vemos pronto. Por cierto, me quedo montando esto y antes de irme os enseño cómo ha quedado mi álbum final, que espero que os guste muchísimo cómo ha quedado la portadita. Chao. Ey, pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de Facebook Actualízate, Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado, y Semaí, un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.